¿Estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer una sesión de dibujo. Voy a dibujar toda tu carita. Voy a poner pintura especial para la piel. Es como para hacer un body painting. Voy a dibujar tus ojitos, tu nariz, tu boquita, tus cejas, a dibujar toda tu cara. Así que ponte cómodo y disfruta esta sesión que va a ser muy relajante, muy tranquila. Escoge una posición en donde vayas a estar muy cómodo, que no necesites moverte mucho. Pero, sin embargo, si te quieres mover, no hay ningún problema. Puedes moverte y descansamos un poquito si quieres. Lo importante es que tú estés cómodo y disfrutes mucho esta sesión de dibujo. Igual, si gustas, puedes cerrar tus ojitos. Tus ojitos, mientras yo pinto toda tu carita. No te preocupes, estas pinturitas se quitan con un poquito de agua y jabón que al final te vamos a ofrecer. Si quieres tomarte algunas fotos para que veas y presumas el trabajo que hicimos para ti. Así que ponte cómodo. Primero vamos a hacer un boceto. ¿Qué te parece si en los ojos ocupamos unas alas de mariposa? Podría ser algo muy real, que sea algo como en 3D. ¿Te gustaría? Como si realmente tus ojos fueran unas mariposas. Podríamos también en esta parte hacerte un paisaje. Algunas montañas y tal vez un río. Recuerda que este maquillaje es 100% profesional y hacemos figuras o paisajes, dibujos muy reales, muy artísticos también, para que no vayas a sorprenderte de las opciones que te estoy dando. Aparte de un paisaje aquí, podríamos poner, no sé, como que se te ocurre. Algo como abstracto, ¿te gustaría? Muy bien, ahí que la imaginación vuele. Muy bien. Otra opción que te doy para los ojos, si no es una mariposa, también puede ser algo como un tipo antifaz. Podría ser negro, un antifaz negro. Y por la frente, no sé, saliendo algo así como un amanecer, ¿te parece? Muy bien.
parte de la nariz podríamos hacer algo como un río, si te gustaría el paisaje por aquí, pues podríamos hacer la caída del río hasta por aquí, que fuera cayendo por la nariz. ¿Qué te parece? En el área de la boca podría ser ya el lago, todo esto con algunos animalitos, unos arbustos. Muy bien, recuerda que tú eres nuestro lienzo y nosotros vamos a plasmar todos nuestros conocimientos en tu cara. Muy bien. Ok, ya tengo algunas ideas. Te ves un poquito como entusiasmado. Bueno, pues todo lo que te dije que podemos hacer en tu cara es real. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. También puedo ocupar algunas bases de acuarela para que el tono sea muy tenue y pueda realzar todo el dibujo. Recuerda que tú eres como una hoja en blanco que vamos a plasmar todo ahí. Espero que te guste esta experiencia y pues comencemos. Voy a ocupar para la base una brochita muy suavecita, mira. Está muy suave, muy suave, muy suave, suave, muy suave. Y vamos a ocupar una pintura blanca. Hacer la base de todo para que todos los colores sean vivos y se puedan plasmar bien en tu cara. Vamos a empezar con el color blanco. Ayuda a que sea una base parejita. Si tienes algún lunarcito o cualquier imperfección, el color blanco la va a desaparecer y va a hacer toda la cara un tono uniforme. Así van a resaltar increíble todos los demás colores. Por eso vamos a poner una capa uniforme. Nuestras pinturas están dermatológicamente probadas. Así que no vas a sufrir nada de erupciones o alguna alergia. Tú solo dedícate a relajarte, que estas sesiones son como algo así como un masaje, alguna terapia. Sentir que pasamos pintura, que tú sepas que es pintura, algo como nuevo, algo extraño, pues nos ayuda con la curiosidad al probar algo nuevo.
lágrimas y eso nos ayuda a relajarnos. Así que déjate consentir. Muy bien, ya quedó la base blanca. Parece si empezamos a hacer el paisaje. Voy a poner unos tonos verdes, como de este color. Lo voy a revolver para que se disuelva junto con el agüita que trae. Revolver los colores. Voy a agregar un poquito de verde. Mira, aquí se puede ver una gotita nada más. Y con el blanco que nos quedó, voy a hacer una mezcla para que quede un verde muy clarito. Voy a agregar un poquito más de verde. Y voy a empezar con unos pequeños arbustos. Esto es como el primer fondo. Ya después, con unos pincelitos más pequeños como este, le voy a dar los toques finales. Pero mientras, vamos a ir haciendo algunos arbustitos, unos pinos tal vez. Hacer los pinos, voy a agregar un verde más fuerte, más brillante. Ya puse un poquito más, un verde más oscuro, para empezar a hacer los pinitos. Y mezclamos los tres colores. Mira, aquí se está haciendo una mezcla muy bonita. Y vamos a llenar, rellenar esos pinitos. La técnica que hacemos es algo así como al óleo. No sé si lo conozcas, las pinturas al óleo. Y realmente se ven como muy difíciles, muy complicadas, pero a la hora de hacerlo es mucho más fácil de lo que crees. Muy bien. ¿Qué tal? Vamos a agregar los troncos y podemos hacer por ahí una pila de puros tronquitos. ¿Te parece algo así? Pero para eso voy a ocupar mis acuarelas, que aquí vienen otros colores que vamos a ocupar y nos van a servir mucho. Voy a ocupar
pincelito más delgadito y mira, también es muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Voy a agarrar un poco de agua y voy a hacer la mezcla para que se haga café. Es la mezcla como un tono ocre y lo que voy a hacer es poner un poquito de negro para que se haga un tono café, pero un café muy oscuro, y eso nos va a ayudar a hacer los pedacitos de madera. Y ahora voy a colorear con pintura azul, que es esta, y voy a poner el agua que va a ir desde tu nariz hasta tus mejillas. Hacer como un riachuelo que va hasta acá, ¿ok? Tú mientras ve imaginando como ese paisaje que estoy plasmando en ti, ¿cómo te lo imaginas? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay animales? ¿Qué es? ¿Te imaginas qué está pasando ahí? Tal vez es mucha tranquilidad. Tal vez más lejos hay una cabaña. Imagina todo lo que tú quieras acerca de este paisaje que estoy pintando. Igual el azul nos va a ayudar para poner un cielo azul. En la frente voy a poner un cielo azul. Muy bien. Y con blanco, que lo voy a tomar de el primer color. Pincel más delgadito. Voy a crear algunas nubes que sean muy frondosas, muy grandes. Las nubes. Tal vez se nota que es un poquito de frío ahí en ese paisaje. Así que imagínate que estás abrigado, que llevas ropa de invierno. Muy bien. Ahora con un pincel todavía más delgadito, que es como plumita, voy a agarrar el tono negro y voy a dibujar algunos pajaritos volando. Y voy a poner algunas gaviotas, tal vez. Imagínate al pajarito que tú quieras. Tal vez puede ser un águila.
barba voy a hacer ahí el ajito ya estancado. Voy a ocupar distintos tonos. Primero va a ser el azul. Y este lo voy a poner con un pincelito más gordito, con más pelitos. Voy a poner toda la base azul. Y con este mismo voy a ocupar un verde, que va a ser el mismo verde que ocupé al principio, porque puede que haya un poco de musgo ahí. Un poquito de musgo. Y para que se vea todavía más real, ok, voy a poner del más oscuro porque está más cerca y se hizo como un degradado de color. He ocupado la mitad de tu cara. ¿Qué te parece? ¿Hacemos la otra o crees que se va a ver mejor solo esta parte? Muy bien. Pues entonces voy a dar los últimos toques con el que es en plumita. Voy a realzar los últimos relieves. Y voy a hacer algunos toquecitos para que se realce mucho y se vea muy, muy natural, muy real. Un poco en las nubes, que es tu frente. En el río. Tal vez en la barbilla, que es en donde está el lago, podemos poner algunos pececitos por ahí. Y quedó muy bello. Me encantó. Es muy real. Muy artístico. Hemos terminado esta sesión. Y a un lado de ti está un espejo. Si quieres, voltea. Y me dices qué tal. Un hermoso día.